nacen como una consecuencia de nuestra capacidad de preguntarnos cómo y por qué, y de ir encontrando a eso algún tipo de aplicación, aunque sea lúdica, es decir, aunque sea divertida. Así que la cultura artística nace de la cultura científica, pues naturalmente. O sea, no es que la ciencia también sea cultura, es que la cultura es ciencia en su base, en su inicio. Es, responde de hecho a la misma pulsión que la ciencia, que es la del ser humano por saber más, por aprender más cosas, por aplicarlo a algo que le mejore la vida, incluida la diversión, que es una parte fundamental de la vida. Que si no, nos moriríamos de asco muy jóvenes. Hay que divertirse en la vida, no solo trabajar y estudiar. En conjunto, pues, la cultura, igual que la ciencia, porque son elementos implicados el uno en el otro, ha ido desarrollándose, acumulándose, desde aquellos tiempos prehistóricos hasta ahora. Claro, hay varios tipos de cultura, sí es verdad. Antes he hablado de cultura instrumental, es decir, la cultura de las herramientas, de los instrumentos. Este micrófono es un instrumento, este reloj también, que por cierto no lo he mirado, para no pasar media hora. Casi todo lo que tenemos tiene que ver con instrumentaciones, del tipo que sea. Un tenedor es un instrumento para comer la carne en lugar de un palillito o cogerla con las manos para no mancharnos. Luego está la cultura que podríamos llamar no instrumental, la cultura intelectual, si queréis, que tiene que ver básicamente con el intelecto. Y esa cultura intelectual es, por ejemplo, el conocimiento del ritmo de los eclipses. Sabéis que en Mesopotamia, en el reino de Akkad, al norte, Sumer estaba al sur, Akkad estaba al norte, en Mesopotamia, hace unos 4.000 años ya sabían predecir eclipses. Y hay unas tablas en la era de Asurbanipal, unas tablas en la era de Nabonassar, bajo el reinado de Asurbanipal, donde ya hay una predicción sobre tablillas de los eclipses de cada año, con toda precisión, de sol y de luna. De esto hace ya casi 2.500 años. Es increíble, simplemente observando el cielo. Eso es cultura intelectual. Dice, ¿para qué sirven los eclipses? Dice, para nada. Pero ¿por qué preguntamos siempre para qué sirven? ¿Qué sentido tiene preguntar para qué sirve, salvo que seas ministro de Economía? Que entonces sí tiene sentido, porque para ganar dinero. O salvo que seas Rockefeller. Pero en general, al ser humano, el para qué sirve no es la pregunta fundamental. La pregunta fundamental es por qué y cómo. Y luego, si le encontramos algún uso, pues mejor. Un uso que puede ser económico, da dinero, permite hacer negocio, o puede ser un uso recreativo, lúdico, la danza. ¿Para qué sirve la danza? Para pasarlo bien. A mí me gusta bailar, incluso voy todavía a alguna discoteca que otra. Lo que pasa es que ponen la música muy fuerte. Y luego a mí la cosa esta de la música del bacalao esta es que me pone enfermo. Pero bueno, yo a mí me gusta bailar, mover el esqueleto. ¿Por qué? Pues yo qué sé, pero me lo paso bien. ¿Para qué sirve? Para pasarlo bien. ¿Para qué sirve un cuadro de pintura de Goya? A Goya le sirvió de poco, porque nunca fue millonario ni nada. Y grandes pintores han muerto en la miseria más absoluta, como Van Gogh. ¿Para qué sirve el arte? Para pasarlo bien. Para comunicarnos los humanos de otra manera. A lo mejor Chopin escribiendo era muy malo, de hecho era muy malo escribiendo. Pero claro, escuchas un nocturno de Chopin y sirve para cogerte de la mano de la persona amada y vivir juntos una sensación que no vivirías de otra manera. Incluso estando solo, sientes cosas que la vida cotidiana no te hace sentir. Para eso sirve. ¿Eso era dinero? Pues Chopin no, murió más bien pobre. Sí, cobraba un luis de oro, que era una moneda así, por cada hora de clase que daba. Y por cada partitura nueva que le editaba Pleyel, que era el editor que le editaba las partituras, cobraba 3 luises de oro. Y con eso se compraba fracs y trajes y tal, pero no tiene un duro acumulado. Más pobre que una rata. Y Mozart murió, ya sabéis, enterrado en la fosa común. Ni siquiera tuvieron dinero su familia para enterrarle con un entierro, en fin, una tumba, con una lápida o lo que fuera, en la fosa común, que es donde iban los pobres muertos de hambre. Mozart,
quizá uno de los tres o cuatro grandes músicos de la historia de la música. Así que, entonces, ¿para qué sirve eso? ¿Para qué sirve? Es una pregunta idiota. Aunque, hombre, si la hace el señor Solves, pues tiene derecho porque es el que lleva las cuentas del Estado, pero a un científico esa pregunta no le sirve de nada. A no ser que le pague una empresa que le paga para que gane dinero. Esa es otra historia. Pensad bien, por tanto, que cultura y ciencia no es que sean cosas diferentes que algunos nos empeñamos en unir. Es que forman parte de lo mismo. La cultura es sencillamente la acumulación que hemos ido haciendo de conocimientos de todo tipo para un uso, digamos, económico, práctico, para un uso recreativo, lúdico, para una nueva comunicación entre humanos diferente de la comunicación verbal o escrita. Todo eso es la cultura. La cultura ahora, clásicamente, se puede dividir en la cultura instrumental, por cierto, de la que nadie habla nunca, o la cultura artística, que es la literatura, las artes plásticas, la música, y luego algunos dicen la cultura científica, que es, pues yo qué sé, los principios de Newton, la observación astronómica, las matemáticas, la biología. Y la cultura científica, a su vez, algunos la dividen en la cultura científica básica, que es la comprensión de los principios esenciales que explican el funcionamiento de algunas cosas de la naturaleza, que responden a algunos porqués y cómos, y luego la cultura científica tecnológica o aplicada, que es la aplicación de esos conocimientos a obtener algún tipo de elemento que nos ayude a vivir mejor y más, algún tipo de instrumento o de herramienta, con lo cual la cultura científica vuelve a ser de nuevo cultura instrumental en el caso de las tecnologías. A veces la propia cultura instrumental lleva a nuevos conocimientos teóricos, a nueva cultura científica básica, y muchas veces ambas llevan a nuevas formas de expresión artística. Si Mozart hubiera vivido hoy, seguramente no hubiera compuesto para los instrumentos para los que componía. Él era un magnífico teclista, ya sabéis que a los 3 años tocaba perfectamente, no el piano, que no existía en su época. Él conoció al final el pianoforte, pero sobre todo era el clavecín, o cualquier instrumento de tecla pinzada, no de tecla pulsada, como son ya los pianos. Pero Mozart a lo mejor ahora hubiera compuesto para sintetizador electrónico, y a lo mejor no hubiera tenido teclado, hubiera tenido un modulador con botones y una pantalla donde hubiera visto el tipo de onda que estaba creando, y su genio musical, que lo tenía, lo hubiera aplicado a esa herramienta, a ese instrumento, y no al instrumento que había en su época. ¿Seguro? Seguro. ¿Por qué? Pues sencillamente porque son instrumentos en los que la nueva ciencia ha ido realimentando a lo que era antes un arte. Muchas orquestas modernas siguen utilizando instrumentos que por algún sitio se han quedado anclados en la gran orquesta clásica, que de alguna manera nació con Brahms, después de Beethoven. Pero no habría ningún inconveniente, digo yo, en reinterpretar una sinfonía de Beethoven metiendo instrumentos electrónicos. ¿Por qué no? ¿Por qué la guitarra clásica tiene que ser una guitarra con cuerdas de nylon y 6 cuerdas, porque era lo que tocaban los grandes guitarristas clásicos del siglo XIX o del siglo XX incluso, y no podemos tocar la guitarra eléctrica con la misma maestría y tocando las mismas piezas u otras que han nacido? ¿Por qué hay que separar la música de los Beatles de la música de Granados? Simplemente porque hay apenas 60 o 70 años de diferencia. No hay ninguna razón, salvo la necesidad que tenemos los humanos de poner paredes entre nosotros. Antes de entrar aquí, hablábamos uno de mis compañeros y yo sobre la maldita manía de los humanos de compartimentarlo todo, de poner asignaturas, de inventarse casitas en las que encerrarse unos cuantos y sentirse diferentes. Por ejemplo, los físicos. No, yo es que soy físico. ¿Y qué? Yo vivo en una casa que se llama la física, que tiene paredes y que no tiene nada que ver con otras casas que hay al lado que se llaman, por ejemplo, la química. La casa de la química tiene dentro habitantes que se llaman químicos. Y por Dios, son diferentes.